Frank Golf a una nueva edición desde el Polo Norte. Ah, no, no es el Polo Norte, es España, que hace un frío que pena. Venía de grabar un programa con Pepín Liria, que van a ver ustedes desde Marbella. Estuvimos jugando en San Roque el sábado. Y cuando volvíamos en Granada nevando y en Jaén nevando. Así llevamos toda la semana. Y lluvia y nieve y frío. Pero esto no ocurre en todas partes del mundo, ni tampoco en todas partes de España. Están conmigo dos personas ya habituales. Sonia Rodia, ¿qué tal estás, Sonia? Desde Argentina. Sí, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Un par de semanitas que no estuve, pero acá estoy nuevamente. Ya, no se te ve, pero ya estás en manga corta, ya empieza el buen tiempo en Argentina. Sí. Ya os ha llegado la primavera. Sí. Bueno, y en otra parte de España, donde siempre hace primavera, está Chicho Morales. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Mariano? Otra vez, un placer estar otra vez por aquí. Y bien, aunque llevamos unos días también con frío aquí en Canarias y con mucha lluvia, que hoy ha mejorado bastante. Pero el fin de semana sí se pasó un poquito duro de agua. Define frío, porque yo cuando hablo con mi suegra, que es colombiana, de eso, me dice, ¿es que hace un frío? Digo, ¿Qué temperatura hay, Carmen? 18 grados. Digo, joder, tú siquiera sabes lo que es. No, pero también es la humedad. Entonces, eso lo notamos mucho los canarios. Tú puedes estar a 13 grados, como amaneció esta mañana, salir de casa con 13 grados, quítale también 6 grados con la temperatura y tal, con la humedad, perdón. Uh-huh. Bueno, y eso se nota. Sí, se nota. La humedad cala mucho más en una isla. ¿Vale? Entonces, pues bueno. Pero es diferente. Bueno, acá no tiene nada que ver. Pasa un poco lo mismo en Buenos Aires, ¿eh? Por ahí no hay tantos grados, pero hay mucha humedad y se siente muchísimo. Sí. Y es aplastante, ¿no? Entonces, la sensación térmica es mucho peor de lo que parece. Sí, correcto. Oye, ¿qué os parece que contéis lo que ha pasado este fin de semana? Yo os contaré algunas cosas que me han pasado a mí personalmente, pero contadme qué ha habido en el golf mundial. Yo me quedo principalmente con, bueno, lo que pasó en este caso en China, en Shanghái, y es que Schoffel ganó en un playoff muy bonito que solo duró pues un hoyo. Le ganó a Tony Finau, ambos norteamericanos, pero es que lo más curioso fue lo que pasó en ese hoyo 18. Y fue como, pues, algo inusual. Justin Rose tiró, la manda fuera, pero también mandó fuera la bola de Xander Schoffel. Claro, Schoffel colocó su bola en su sitio, pateó, y bueno, y empató, que se puede decir, con Tony Finau, y llegaron a ese playoff, pero Justin Rose se fue directamente al agua, tuvo que dropar y bueno, se complicó la vida. No estaba pasando mal el último día. Ahí estaba ese resultado de 72 y bueno, ahí estaba al final lo que pasó. Pero fue curioso lo que pasó en ese último hoyo. No sé qué te pareció a ti, pero fue muy, muy curioso. Nunca lo había visto. Yo no lo vi, no sé, Sonia, pero yo no lo vi. Porque... Yo el domingo lamentablemente no lo vi porque tuve un compromiso, pero lo estuve siguiendo. O sea, Justin Rose no venía mal, pero lo increíble fue lo que estás contando, Chicho, que cómo se desenlaza, cómo termina un torneo de una manera tan extraña, ¿no? O sea, claro, es que tiras, haces un buen tiro de approach, vamos a decirlo así, a green, la bola entra en green, sale muy rápida, le da la bola de Schoffel y ambas caen al agua. Claro, sí. Schoffel estaba en el antegreen, en el primer corte. Sí. Perfectamente, como su bola estaba ahí, la repuso sin ningún tipo de penalidad, porque es así. Pero sí. Claro, Justin Rose se fue al agua directo y tuvo que dropar. Lógicamente, además, creo que era estaca roja. Entonces... Sí. Claro, ahí estaba Schoffel y creo que, bueno, pateó y, bueno, ahí estaba el resultado. Claro. Pero que fue curiosísimo. Dos bolas al agua y una fue que la que empujó a la otra. Claro, encima tuvo la mala suerte que ni siquiera la otra le sirvió de ayuda, claro, que se la frene completamente porque habrá sido muy fuerte el tiro. Y, bueno, Justin Rose es una persona que ya está acostumbrado a ganar. Ya ganó más de 20 torneos en todo el mundo. Pero los nervios le pasan a cualquiera, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa es que según el ranking mundial no cogió el número uno, pues por nada, se puede decir, por nada, porque lo podía haber recuperado. Sí, sigue Kepka como número uno. Sí, detrás Dustin Johnson. Sí. A mí el que me sorprende es Brian DeChambeau, que está séptimo, con esa manera de jugar antigua, con esos palos tan peculiares, con el laboratorio haciendo honor a su titulación en física y con esa gorrita que no se parece a ninguna gorrita de las tradicionales, sino más... ¿Qué os parece el DeChambeau? Porque está jugando cada vez mejor. A mí cada vez yo tengo ganas de probar esos palos. No, pero bueno, es bastante lógico lo que él ha descubierto, porque en realidad al tener todos los palos el mismo lie, pero obviamente lo único que cambia es el loft, lo que hace es que en todo el recorrido, tanto el backswing como en la bajada, el palo no cambia tanto de dirección y eso hace que la conexión hacia la pelota sea mucho más regular. Por eso que tampoco entra en tantas variables. Yo les invito a hacer una prueba. Sí. Hay una manera de hacerlo y de probarlo. Yo lo he hecho y es curioso. Sí. Yo cogí, por ejemplo, mi hierro 4, pues lógicamente tiene un loft, tiene un lie, pero también cogí el hierro 4 de mi hijo. Claro, eran unos palos mucho más cortos. Sí. ¿Vale? Pues era mucho más cómodo darle. Sí. La distancia es diferente. ¿Vale? Estamos jugando un juego profesional, yo como amateur, ¿vale? Pero le das mucho más cómodo. Era como pegarle un hierro 4 con la forma o el light de un hierro 7. Sí. La distancia la ganas, porque al final le vas a ganar. ¿Vale? Pero es más cosas que esas, Chicho. Tiene cortado sí, todos, no, todos claro, los palos son al tamaño detalles. De un 6. El grip es como el de una raqueta de tenis, no es el grip tradicional. No, exactamente. Entonces, lo que ha estado... Inclusive, cuando salió a hacer una vuelta práctica en otro torneo, no sé con quién era, practicó de mojar la cara del palo, porque le tocaba jugar a la mañana y quería ver cómo la pelota reaccionaba con más mayor humedad en el contacto. O sea, el tipo no deja nada al azar. Eso es increíble, por más obsesivo que parezca, pero el que lo ponderó muchísimo fue justamente Tiger, que dijo que él cree que va a llegar a muy lejos porque él estudia mucho y trabaja mucho. Entonces, sí. Y él está convencido de lo que hace, y eso es lo más importante, cuando estás convencido de lo que haces. Oye, que hace 3 años de la Ryder. No estaba ni entre los 1000 primeros, ¿eh? Hace 3 años no estaba ni entre los 1000 primeros. No, pero también fue el número uno amateur junto con John Ram, se puede decir. Entonces tenían un pique tremendo y de hecho, bueno, pues al final en la Ryder yo quería que John Ram jugara contra DeChambeau, jugó contra Tiger, fantástico. Y es verdad que DeChambeau después estuvo a punto, bueno, ese último hoyo que bueno, lo que pasó, y así terminó para Europa, pero no hizo mucho, no hizo nada, se puede decir en la Ryder, es un gran jugador, le faltaba tal vez, y ahora con la FedEx estaba jugando fenomenal, ¿vale? Que incluso ganó 2 torneos, creo, 2 o 3, no me acuerdo, y está jugando muy bien, está jugando bastante bien. Vale. Sí, tiene buena cabeza, o sea, yo lo veo como una persona tiene buena cabeza, bien. Tiene todo diferente, es un estudioso del golf, como bien dice. Y bueno, puede ser una forma, ahora es muy difícil que, digo yo, que después eso lo contemple un jugador amateur y haga lo mismo. Porque sí, eso es verdad. Venta. Al final es todo venta. O sea, los palos Nike en su momento todo el mundo los compraba porque eran de Tiger, pensaba que iban a jugar igual que Tiger, no. O sea, una cosa es la flecha y otra cosa es el indio. Aquí es muy difícil que alguien coja y trabaje con un grip completamente diferente al habitual, ¿vale? A tamaños de palo. Son muchas cosas. No te creas. Perdóname. Sí. No, yo creo que no está ahí el kit, pero lo vamos a hablar ahora y a ver qué os parece. Este hombre no se está basando solamente en el golf, se está basando en principios físicos y eso sí le viene bien a cualquiera, no a él solo. Oye, yo lo que tengo que mencionar, que lo he comentado, es que hemos estado en el Gran Hotel Guadalpí Manús una vez más. Volvemos en noviembre con Marta Yamandreu, pero ahora vamos a emitir un programa de Pepín Liria que ha salido estupendo.
¿Cómo juega Pepín Liria al golf? Handicap 4. ¿Cómo mata a los toros también? Handicap menos 2. Y es un tío encantador. Se ha llevado perfectamente con mi hija, maravillosamente, y también con mi mujer. Yo creo que merece la pena que lo vean porque ha quedado un programa maravilloso. Hemos disfrutado de la Brasserie, del Jatame y de la Trattoria, los tres restaurantes, y la verdad es que hemos disfrutado también mucho del San Roque New, que yo hacía 12 o 13 años que no lo jugaba, y que es un rompepiernas, porque hay que estar constantemente situándose en una posición con los pies, porque no hay un momento liso, yo creo que ni en el tee de salida. Campo que merece la pena también, es increíble. Muy buen campo, pero la verdad es que es constante el trabajar el tema de la posición de los pies. Volvemos ahora mismo, cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Un coche, pero no, si usted mete un hoyo en uno, en un par tres, tiene un coche y tal, no, durante el torneo, no, hay un torneo de par tres para ganar el coche,
después de haber jugado el torneo. Estamos hablando de otro nivel, ¿eh? Una semana de vacaciones con el tema pagado, nada más y nada menos que en Costa Ballena, a 15 centímetros de un campo de golf. 4 días en Mojácar, a 10 centímetros de un campo de golf. Telémetros, greenfish con menú de degustación, blasters, visitas a bodegas, jamones, que siempre, a mí siempre me gusta el regalo de un jamón. No lo puedo evitar, llegar a casa con un jamón y decir, jo, lo he ganado, pero me lo he llevado en un sorteo. Es alucinante, ¿eh? Bolsas, carros, todo primeras marcas. Visite la página web de greensiregolf.es para que estén informados del próximo torneo, que les va a encantar y les merece la pena. Y esto va subiendo, ¿eh? Cada vez los premios son mejores y es que es posible, ¿eh? También recordar Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Y se está poniendo duro jugar en invierno, porque con lluvia se puede convertir en un verdadero lío, ¿eh? Porque le llaman la bestia, Sonia, Cabanillas Golf. Pero fíjate cómo es. ¿Así? La bestia. Pues con lluvia la bestia parece que tiene 3 cabezas. Es una cosa espectacular. Pero bueno, es muy divertido. Como fue, se come todas las pelotas. A la mínima que te descuides, ¿eh? Pero yo estoy acostumbrado a jugar en ese campo y bueno, ¿eh? Pero San Roque me dejó fuera de juego completamente. Hacía, como os he contado, mucho tiempo que no jugaba. Y me dejó absolutamente fuera de juego. Pero seguro que tú tienes un consejo técnico para que mejore yo mi situación. Algo complicado, sí, no, que mejore, pero vamos. Exacto. Comentabas que era muy desnivelada. O sea, para empezar, cuando jugás un campo desnivelado, lo primero que tenés que tener es ya de por sí un swing muy armado, muy prolijo, sin tener que estar lidiando con correcciones. Porque lo que genera un campo desnivelado es que, por ejemplo, cuando la bola está más alta que los pies, obviamente jugás mucho más con el cuerpo superior y la parte inferior te sirve como balance más que nada. Pero en esos casos, por lo general, siempre tratás de usar un palo más del que estarías usando. Por ejemplo, si estarías tirando un hierro 7, te conviene tirar un hierro 6, que bajás un poquito la aceleración porque ya no tenés tanta ayuda con el cuerpo inferior, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y al revés, ya supongo que sabés vos que... En realidad nunca te pregunté qué handicap tenés, Mariano. Tengo siete ahora. Tenía 6, pero me lesioné hace 2 años y medio, 3, y no me he llegado a recuperar bien de la rodilla derecha. De hecho, fíjate, los problemas que tuve más graves es en lo que mejor se me da, que es en el approach. No había manera de que acertara un approach, porque estaba tan desequilibrado que pegaba unos filazos espectaculares. Era una cosa terrible. Por el contrario, no tenía demasiados problemas con maderas de calle, no tenía problemas con hierros más largos o medios. Sí. En el approach, porque en realidad, no había ni en una realidad, carretera. Perdón. No, perdóname a mí. No, que digo que en realidad también sirve para lo mismo cuando tenés la bola más baja que los pies, que obviamente vas un poquito más bajas un poco más el cuerpo inferior para nivelar, y también tu parte inferior sirve como sostén, entonces el swing sale un poquito más tranquilo, lo tenés que hacer más tranquilo para que salga más compacto, y con eso también jugás medios tiros donde la cara del palo siempre entra con mayor control y más encuadrada, ¿no? O sea, siempre lo ideal es hacer un swing más tranquilo con un palo de más. Ese es el consejo que yo daría para canchas desniveladas. Y después ir a un driving y tirar pelotas planas para que el swing no se descompense, porque si no terminás haciendo muchos swings con el cuerpo superior y poco con la parte inferior porque jugaste en campos desnivelados, ¿no? Claro, también es verdad. Bueno, sí. Pues bueno saberlo. Hablábamos también de Desambé y de física. Yo, a ver, que vosotros vais a tener otra opinión, pero a mí me parece que este hombre no está buscando algo que no sea más que para él. Yo creo que está buscando un cambio en el golf. Está intentando teorizar sobre una manera distinta de jugar, válida para todo el mundo, basado en la licenciatura de física que tiene y en su conocimiento de física. Yo veo eso, pero a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo con vos. O sea, que yo un poco lo venía pensando eso, que al margen que le dé resultado para él, yo creo que él quiere ser un punta de lanza con un nuevo entendimiento de lo que es un swing de golf
y para sobre todo, yo globalmente como lo veo es que lo simplifica. Realmente simplifica haciendo el mismo swing. La única contra que le veo a su swing, que no es un swing para edades avanzadas. ¿Por qué te digo? Porque él trabaja con poca flexión de muñecas en el top del back. Una persona mayor le cuesta generar mucha aceleración con el cuerpo y la descarga con las muñecas en el momento de impacto no la genera tanto una persona mayor que viene con poca flexión de muñecas. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Sí, jugar de manos, ¿no? Lo que se dice de jugar de manos. Más típico dentro de un senior, ¿verdad? Pero no de cuerpo, ¿no? Se le complica, exactamente. Se complica con la edad. Exactamente. Lo que me pasa a mí, que cada vez juego más de manos, evidentemente. Que por cierto, me sigue saliendo igual de mal que no jugar de manos, pero bueno, esa es otra historia. Oye, ¿qué tenemos por delante a día de hoy para esta semana? ¿Habéis seguido los circuitos de la semana pasada? Seguramente tenemos algo por ahí pendiente de comentar y también recordar lo que va a pasar en esta semana. Bueno, empieza tú. No, sí, quería comentar que la LPGA le quedan solo dos torneos de las damas antes de el CME Tour Championship, que es en Naples, del 15 al 18 de noviembre. Les queda por jugar ahora del 1 al 3 el Toto Japan en China y el Toto Japan en Japón, y después del 6 al 9 el Blue Bay en China. Oye, eso está bien. Se está acabando la temporada, está claro. Sí, se está acabando. Se acaba entre comillas, porque siempre empieza por Sudáfrica. En este caso estamos hablando también de masculino, ¿no? Entonces, ahora mismo este fin de semana se va a jugar, para mí, uno de los más importantes del año, como puede ser el Turkish Airlines. Estamos hablando de 7 millones de dólares en premios. Pero es curioso porque después uno se queda mirando el listado de jugadores y sí, los hay importantes, pero no va a estar Rafa Cabrera, no va a estar grandes jugadores como Molinari, que no lo veo. Va a estar, sí, pues algún español, por supuesto, pero no veo yo una importancia en grandes jugadores de primera línea, ¿vale? Tal vez porque se están guardando, claro, creo yo, para dentro de dos semanas, para la semana del 15 al 18, donde pues se va a jugar tal vez el pues más importante, que va a ser el DP World Tour Championship en Dubai, es decir, la gran final, que son 8 millones de dólares. Porque anteriormente está en Nedbank, que se va a jugar el de Gary Player en Sudáfrica, y son 7 millones y medio. Ojo, tremendo. La verdad es que es genial, pero... Ya digo, insisto, se van muchos a preparar este torneo, como por ejemplo Rafa Cabrera, me refiero al de Dubái, no va a jugar en Turquía y tampoco va a jugar seguramente en Sudáfrica. Y ahora mismo el PGA, pues no tiene tal vez la importancia, ya ha terminado, ya los premios se repartieron, ya está empezando la temporada del año que viene, 2018-2019, ya empezó. Entonces ahora mismo está en la lista FedEx, ahora mismo es ridícula, por no decir pobre. Claro. Está muy flojo. ¿Vale? Oye, ¿cuánto pero va, que es normal? ¿Cuánto tiempo va a durar de primero el actual número uno de la PGA? ¿Va a durar un año? ¿Va a durar un mes? ¿Va a durar un día? Y no se sabe, ¿no? Yo creo que tuvo un buen año, pero hay que ver si eso lo puede sostener a lo largo del año que viene o si fue nada más que una golondrina de verano que captó un buen momento y después se le acaba. Hay muchos que les pasa eso, ¿no? Hay que ir viendo. Claro. Bueno, ha ganado el Open dos veces seguidas, ¿eh? No estamos el Open, sí, el abierto de Estados Unidos, ¿no? No, sí, hombre, sí, sí. Eso está claro. Lo que pasa es que Koepka te puede dar la sorpresa y puede mantenerse una buena temporada. No va a ser tan regular como ha sido Justin Rose. Justin Rose están los dos arriba, pero uno puede estar arriba porque ha ganado el Open, ha estado arriba porque ha ganado el US Open y ha estado en cabeza en algunos, pero siempre el que está picando la piedra, picando la mina, va a ser Justin Rose. Yo creo que Justin Rose va a recuperar otra vez el número uno. Pero estoy segurísimo.
¿vale? Dustin Johnson no lo va a recuperar, yo creo que va a seguir bajando, y Justin Thomas puede subir. Justin Thomas estoy seguro que va a estar siempre ahí arriba. John Rahm le falta tal vez un poco más de consistencia y tener más regularidad, y después ya si seguimos más abajo vemos que Sergio García está recuperándose, aunque este fin de semana, pues por mucho que ganara Valderrama la semana pasada, está en el puesto 27, y Rafa Cabrera, gracias a ese puesto 14-16 que hizo en China, ha subido al puesto 25. Bueno, pues yo creo que Rafa va a seguir subiendo porque siempre hace lo mismo. Ya lleva 3 años haciéndolo. Está ganando puntos ahora para mantener la tarjeta del PGA para la temporada que viene. Le falta, ya tiene la mitad, más de la mitad. Ojo, con Corea y con China ya tiene muchísimos puntos. En el momento que haga 2 o 3 más, ya está arriba otra vez. Es decir, arriba me refiero, mantiene la tarjeta PGA. Bien. Ojo, del 2019, que ya tiene la del 2018-2019, ¿vale? O sea que esa es, y él estará, va a estar peleando. Ya va a estar peleando. Sonia, Chicho tira para casa, para Las Palmas de Gran Canaria con Rafa Cabrera, ¿eh? Oye, claro. Vale, pero yo agrego ahí que Rafa compartió el puesto 14 con Grillo. Ah, sí, claro, es verdad. Terminaron los dos con menos 3. Pero bueno, justo dije, voy a hablar de España, porque estoy hablando con 2 españoles, pero también tengo mi corazoncito acá en Argentina, obviamente. Por supuesto, y Emiliano Grillo, la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Bueno, ahí está ese resultado último. Sí. Está jugando bastante bien. Y bueno, sí. Pues al final, fíjate que todo el mundo cayó en la cuarta. En la cuarta jornada fue muy complicada, en la tercera jornada fue muy complicada para todos. O sea, sí, el campo se complicó mucho. Y eso que Rafa aguantó el tirón en la segunda y aún así hizo más 1. Pero pero después ya no aguantó, igual que Emiliano Grillo, la tercera jornada de sábado fue muy dura, pero para muchos jugadores, muchísimos jugadores. Vale. Era una cancha increíble, lo poco que vi, y algo muy increíble que comentaron, el 8, el par 5 de 603 yardas, está casi igualado con la altura de la Torre de Shanghái, que es 691, ¿no? Es como para que la gente tenga idea de lo largo que era ese par 5. Pero que igual es increíble, aún así yo siempre digo que le sigue quedando corta las canchas, porque pegan 350 yardas y derecho, después por ahí no tiran para Águila, pero el Verdi lo sacan. Sí, bueno, hay un detalle, antes todo el mundo, bueno, el mejor juego es el corto, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, el approach. Pero uno de los consejos que le dio Chema Olazábal a Adrián Otaegui fue, tienes que hacer deporte, ejercicio, tienes que darle duro a la bola ahora. Ahora ya es distancia, y ahí está. Si nos fijamos en el ranking mundial, Kepka es un pegador, Dustin Johnson otro pegador, Justin Thomas otro pegador, John Rahm otro pegador, Justin Rose también le pega. Brasil de Sambo está, ya ha hecho sus pinitos. Sin embargo, que está ahí rozando, que no es pegador, es Francesco Molinari, y no es pegador, No, es colocador y es muy hábil en el juego corto. Efectivamente. Entonces, ¿quién es mejor jugador? ¿El que más le pega o el que tiene mejor juego corto? Ahora, hoy en día, lo pongo en duda. Son las dos. Claro, son las dos, pero es que es complicado porque ya están exigiendo fondo físico. O sea, un fondo físico. Están exigiendo un tema más físico, aparte del swing, para sacar la máxima rentabilidad a un drive y sacarle más de 300 yardas. Sí. No tenemos tiempo. Esperar. Decía, volvemos ahora a seguir comentando ese tema, que nos hemos pasado 6 minutos. O sea, hemos hecho 2 partes en una casi. Comentar una cosa, Club de Golf de Río Cerezo, un club especialísimo, 30 y 31 primer campeonato de España de la PGA se juega hoy, tiene una oferta de lunes a domingo, pueden estar jugadas por 25 euros hasta el 31 de diciembre.
Si quiere jugar el fin de semana, pero quiere jugar después de comer o un poquito antes, a las 2 de la tarde, 20 euros. Si quiere comer de martes a domingo y además jugar al golf, 35 euros. Y que si quiere comer una cosa ahí brutal, maravillosa, un lechazo típico de Castilla, típico de Burgos, 50 euros un lechazo completo, maravilloso, de martes a domingo, el hoyo 19 es el golf. Cuando usted juega al golf, lo que quiere después es comer bien, comer con los amigos y disfrutarlo. Lo puede hacer en Río Cerezo, que además tiene una cocina maravillosa que y está atendido por Rosa, que les va a encantar. Y bueno, en Valdeluz, un campo de golf aquí muy cercano, donde yo estoy unido también, igual que en Cabanillas, pueden disfrutar también de una cocina estupenda y es un campo maravilloso, y no se lo pierdan, porque cada vez merece más la pena, porque Valdeluz cada vez está mejor. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Me decía Sonia que le dais hambre. Hambre es lo que no van a pasar en el Dublin House. Un clásico dentro de nuestros programas, donde van a tomar un aperitivo excelente y van a tener una cocina también maravillosa. Otra historia es algo que ya ustedes conocen, que si necesitan una propiedad en cualquier parte del mundo, Centro y 21 se lo puede dar. Específicamente, el hermano de Chicho en Las Palmas, ¿verdad, Chicho? El Centro y 21 de Dunas está para atenderles y encontrarles una propiedad, un campo de golf o un rascacielos en cualquier parte del mundo. Y aquí, en la península, Centro y 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les puede ayudar también en Barcelona, donde tienen muchísimo movimiento, y también en Marbella, donde acabo de venir y me gustaría volver porque ya no hace tanto frío. Y se juega muy bien, mucho al golf. Y recuerden una cosa, ha habido poco evento de golf, pero esta ciudad, Guadalajara, está teniendo los últimos meses de algo que ha sido maravilloso, que ha sido al ser la ciudad europea del deporte de 2018. Pero sigan viniendo, todavía quedan muchas pruebas que merecen la pena. Chicho, Sonia, os he cortado antes porque hemos hecho dos partes casi en una, pero seguir contando, estabais con Justin, con... bueno, tú mismo, Chicho, que te lo sabes... No, le paso la palabra.
Ahí está, muy educado. Le paso la palabra porque yo había terminado, se puede decir, y además ella ahora quiere comentar un poco lo que yo estaba diciendo sobre la pegada, el juego corto y las habilidades, vamos a decirlo así, de los jugadores últimamente. Sí, algo interesante que con respecto a eso comentó Tiger, que me pareció súper acertado y muy inteligente, que él decía que todo ha avanzado tanto, la tecnología de los palos, los jugadores que se preparan mejor en los gimnasios, la alimentación, que él decía que la única manera de presentar un campo difícil hoy en día es no por la distancia, es no seguir alargándolo, sino que dar grado de dificultad, por decirte algo, angostar los fairways, poner más rough, más fuera de límite, por ejemplo. O, está claro. Porque es la única manera donde el jugador, no importa qué tan largo pegue, sino que qué tan estratégicamente puede jugar un campo, ¿no? Pues el hoyo, claro, se juega de atrás para adelante, en realidad. ¿De acuerdo? ¿Dónde, claro, querés ubicar el drive y el segundo tiro o el tiro al green, por ejemplo? Entonces me pareció muy acertado lo que dijo Tiger. Exacto. Te pongo un ejemplo. El Golf de París, el Golf Nacional, donde se jugó la Ryder, es un campo corto. No es un campo largo. Sí. ¿Qué pasa? Que tiene mucha agua, dejaron crecer el rough, lo hicieron complicado. Sí. Sin embargo, de las mismas palabras que acabas de decir y que dijo Tiger, pues que en este caso Phil Mickelson se quejó. Dice que eso no es un campo de golf, que eso es el antigolf. ¿Me perdona? No. Entonces, es a lo que voy. Hay jugadores pegadores que le gusta un campo grande, un campo largo. Venga, yo le pego. Kepka, Finau, son grandes pegadores. Claro. Y lo pasaron mal, ojo, en la Ryder. Sin embargo, claro, jugadores que no son pegadores se divirtieron. Es verdad que el rafe estaba muy complicado, pero para todos, no solo para el equipo americano. Lo notaron más los americanos, que son muy pegadores. Lo notaron mucho más los americanos, por supuesto. Pero es que estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir y con lo que dijo Tiger. Sí. El campo de golf tiene que ser, no tiene por qué ser largo. La dificultad en el campo está en lo corto que pueda ser, en el rough, ¿vale?, en el fairway, en los lagos, la cantidad de agua que le pongas en los alrededores y la velocidad en los greens. ¿Está claro? Exactamente. O alrededor del green, esos famosos greens que son tipo huevo, que al costado por ahí tenés agua, los campos americanos les dejan un collar de green para que la bola, si no viene muy rápido, se engancha, claro, y no tiene castigo en realidad, porque de ahí, claro, hacen un buen approach y por ahí la meten. Correcto. O la boca, sí. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que obliga a que el jugador la sepa pensar, como era en la antigüedad. Antes los jugadores no tenían tan buenos palos y tenían que jugar una pelota baja por el viento y aprendían a pegar una pelota baja. Hoy en día ya no se usa tanto eso. A no ser que juegues un link, ¿viste? Exacto. Pero bueno, con respecto a eso, yo quisiera agregar algo que me parece útil dentro del mundo del golf, es que además de prepararte físicamente en un gimnasio, lo que yo veo que es súper beneficioso es hacer natación. Natación para el golf es un complemento ideal porque relaja, además te acomoda bien la columna, siendo el golf un deporte tan asimétrico, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que no previo a un torneo porque te relaja demasiado, pero luego yo creo que o entre vueltas por ahí es muy beneficioso y es recomendable. Sí, oye, la verdad es que además puede servir de perfectamente como un masaje, ¿no? Te ayuda a estirar músculos, sí, te ayuda, claro. Sí, sí. Bueno, no es la primera vez que un futbolista termina y se va directamente a las jacuzzis que están en los vestuarios, ¿eh? Claro, claro. Sí, está además claro. Porque el agua es un hilo conductor de energía, o sea, descargas toda la energía negativa, se transporta a través del agua, por eso que salís tan relajado, combinado con una buena respiración. Uh-huh. Tú lo utilizas, además, yo recuerdo que me comentabas que es un método que utilizas desde siempre, ¿no? Sí, aparte tonificás también mucho, si hay jugadores que por ahí quieren seguir tonificando, pues fíjate, bueno, los nadadores de alto rendimiento nadan muchísimo, pero en realidad tienen cuerpos muy, muy prolijos, o sea,
te sirve para el golf y para la elasticidad sobre todo, ¿no? Que necesitas tanto. Oye, como nos hemos ido antes demasiado, voy a cortar aquí un poquito y hablamos, vale. Ya le damos una vuelta en el final. Mencionar tres cosas. Chema Escudero, muchas gracias por toda la labor que estás haciendo con nosotros a través de Pepa Gómez, que nos están haciendo unos bordados de coaching golf que no os lo podéis imaginar, en camisas, en remeras, como diría Sonia, en pullovers o jerseys. Todo está quedando precioso. Muchas gracias, Chema. Pepa Gómez, merece la pena que lo visiten aquí en Guadalajara. En otro orden de cosas, hay un artículo mío en Soy Golfista, como todos los meses. También estoy seguro que les va a gustar. Además hablo de Kepka, curiosamente, y hablo de... Uy, otra vez te está sonando algo ahí, no sé por qué, Chicho, me he despistado. Merece la pena que lo lean. Yo estoy diciendo cuál es el personaje del año que me parece a mí, y yo creo que Deschambé es el personaje del año, ¿vale? Yo creo que está ahí el personaje del año. Ni Tiger, ni el Sergio, ni... No, yo creo que está en Deschambé. Sorprendentemente me parece que ahí está el hombre del futuro. Y bueno, si ustedes quieren un futuro prometedor con las redes sociales, sin duda tienen que contratar a mi negocio web. Mi negocio web lleva las redes sociales de Río Cerezo, lleva las redes sociales de Arte Nogal, una empresa que les merece visitar su página web, artenogal.es. Lleva las redes sociales de la fábrica M&S, lleva las redes sociales, no me acuerdo, las nuestras, lleva las redes sociales nuestras también, lleva las redes sociales de Guadalpín Manús, de sus tres restaurantes. Merece la pena que echen un vistazo a mi negocio web porque les va a interesar y además les va a llevar al futuro. Volvemos ya mismo, cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Desde que se nos acaba el programa. Si usted quiere hacer un gran regalo a su mujer, si usted, señora, si quiere comprar cualquier cosa, All Two Chicas. AllTwoChicas.com les va a encantar. Merece la pena que visiten la página web. Van a encontrar magníficos aretes, estupendas anillos, hasta
propuestas zodiacales que les va a interesar. Pueden encontrar hasta su horóscopo perfectamente allí y muy bien gestionado. Oye, contadme, Sonia, estábamos hablando, cuéntame un poco de lo que íbamos a hablar ahora. No, sí, que faltaba comentar un poquito del circuito de los niños, el Champions Tour, que se jugó este fin de semana, que ganó Scott Parent con menos 11, y el español, pues Miguel Ángel Jiménez, pues el tío ha hecho menos 7, tienen que estar contentos, ¿eh? Sexta posición. Te ha salido la española lo del tío. Y ahora me paso a otro continente. Esteban Toledo, el mexicano, terminó puesto 30, obviamente no tan bien. Y Carlos Franco, menos 1, ¿no? Pero bueno, se divierten los muchachos, ya están jugando a otra cosa, ellos ya están de vuelta en esta vida. Exacto. Bueno, decir que Miguel Ángel Jiménez era el líder, iba del líder, o sea, él estaba en el tercer día de competición, iba líder. Después se fue desinflando la última jornada, porque incluso todo el mundo iba, y pensábamos que iba a haber un duelo estelar con el alemán, y que es el líder, se puede decir, del senior, y bueno, al final pues se lo llevó y se quedó sexto, vamos. Pero hizo dos grandes golpes muy buenos, que con eso se fue, bueno, con una carita de felicidad tremenda. De donde estaba una bola que no tenía juego ninguno, no estaba en el rough, estaba mucho más allá, en un camino, en una posición, en un stand muy difícil, y la dejó dada. Eso sumado a otro approach de fuera, en una, se puede decir, una gran cuesta al lado del green, pero bastante separado del green, ¿vale? Bastante separado, y la metió. Entonces, se fue con buen gusto. Miguel Ángel terminó muy bien. Terminó muy bien, pero iba líder. Bueno, qué pena. Se ve que quizás le faltó el cigarro, ¿no? Algún cigarro para fumarse ahí. No, yo creo que... seguro, pero bueno. Ese buen puro y un whisky que le gusta a él mucho, sí. También lo disfruta después de la jornada golfística. Nunca mejor dicho. Pero está jugando muy bien. El hoyo 19, el famoso hoyo 19. Famoso hoyo 19, correcto. Contaba Octavio el otro día, me contaba que él estaba de Cádiz, que es que tiene que contar esas historias, porque Octavio tiene unas historias muy buenas que no conocemos los amigos, que Chicho seguramente conoce muchas más que yo. El tema del swing, el puro, el whisky, bueno, pues él contaba que llegaban viejecitas, auténticas viejecitas inglesas a Las Palmas a jugar. Sí. En los 70, él tenía 9 o 10 o 11 años, ¿eh? Y entonces andaban así, como moviéndose hacia los lados, iban a desayunar y volvían tiesas como una vela y portando medio juego de palos en la bolsa que llevaban al hombro, y se iban a jugar andando. El tío no entendía qué podía pasar aquí. Abreviando la historia, se fue al camarero, y entonces le preguntó, pero esta gente, ¿qué es lo que hace? ¿Desayuna y tal? No, no, no te equivoques. Se toman 4 ginebras y salen, pero vamos, derechitas a jugar. Así que a lo mejor Miguel Ángel lo que le hace falta es una petaca también de vez en cuando para ir entonando el sueño. Pero es que te cuento que esa historia es real, porque dos cosas. Un amigo, mi padre, en el hoyo 9 se tomaba un vaso de vino blanco frío y los segundos 9 hoyos, pero jugaba como los dioses. Y yo personalmente, no es que quiero que mis alumnos sean borrachos, pero yo a cada alumno que llega estresado a la clase le digo, por favor, andá y te tomás un vasito de cerveza, te tomás media horita y ahí venís a la clase. Y te puedo asegurar que juega mucho mejor. Porque no es cuestión de estar alcoholizado, pero te relaja. Es verdad. Espero que no hagan pruebas de alcoholemia en la Guardia Civil en los campos de golf, porque si no... El tío está arriba. Oye, contadme, tenéis un minutillo cada uno. Contadme lo que queráis, como siempre, y yo ya os cuento una cosa de final. Bueno, yo... solo decir que en el último programa que tuvimos el viernes pasado, entrevisté a Mariaca después de una historia tremenda de 45 años. Mariaca hacía bachiller, 45 años de historia de prensa y golf unida,
Y después, bueno, le preguntó en este caso, pues Octavio, que colabora conmigo, como tú bien sabes, en el programa, que para cuándo el libro, ¿no? Y dijo que no, rotundamente no, que ella va a respetar incluso a todos los jugadores y de estos 45 años. Me parece una persona estupenda, porque incluso le dijimos, bueno, pero no tienes que hablar de nadie, sino anécdotas. Dice, no. Yo no voy a escribir nada. Y bueno, la verdad es que muy bien, muy emotivo, muy bonito. Y enhorabuena a Mariaca por sus 45 años de historia del periodismo y el golf unido en España. Qué bueno. Es María García López Bachiller, que ha sido la jefe de prensa del European Tour, tanto en toda Europa como en España después. Correcto. Y es un encanto, se le dio un homenaje, uno de los muchos que se le ha dado, se le dio el jueves a la Asociación de Periodistas, que yo no pude ir porque me puse malo con una gastroenteritis magnífica, pero se le va a dar un homenaje aquí, en esta radio. Yo hablé el lunes precisamente con ella y vamos a hacer algo que no voy a desvelar, no vaya a ser que luego no lo copien, ¿eh? Pero bueno, merece la pena, y a ver si puede venir de vez en cuando a algún programa, ahora que se ha jubilado y ella ya ha aparecido en más de un programa aquí. Y es un encanto y tiene muchas cosas que contar. Sonia, correcto. Lindo. Sonia, cierra. Bueno, y acá, para cerrar, sí, algo interesante, que viene Annika Sørensen nuevamente a la Argentina a dar una clínica. 4 días en el Tortugas Golf Club. Y, bueno, es gratuito y la verdad que es para todas las edades, porque es una jugadora... Ganó 89 torneos en toda su carrera, es una leyenda, ¿no? Y tan joven y ha hecho mucho por el golf. Sobre todo que tiene un swing realmente, además que fue efectivo obviamente, tiene un swing muy simple y que es un swing realmente para copiar, fácil de copiar. Las personas que son visuales y aprenden mirando es muy sencillo, muy compacto, es la verdad que me gusta mucho ese swing. Y movía la cabeza, que siempre los profesores... Movía la cabeza al estilo David Dual. Sí, sí. Que te digo que eso, inclusive a nivel salud, es mucho mejor por un tema de la presión en la parte de la cervical. Claro, como claro. Este impacto, viste, Lorena Ochoa se quedaba 3 horas ahí abajo como Niemann, que eso a la larga repercute en la columna. Sí, sí. Así que, bueno, ese es... Señores, señoras, muevan la cabeza, que es mucho más sano y además que les va a venir mucho mejor. Así no se les pierde la bola siguiendo. Volvemos muy pronto. Cuídense y muchísimas gracias por estar ahí oyéndonos, viéndonos y siguiéndonos en redes sociales. Sonia, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias. Chicho, oye, un placer verte, bueno, tener, que ya iba a hacer haciendo falta. Chao. Hasta Mariano, gracias. Chao. Hasta el próximo. Chao. Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.